Latino Cop, el policía que solo quería cobrar a fin de mes. ¡Wow, Pepi! ¡Menudo buen día de trabajo! ¡Así me gusta! ¡Sin un solo chorizándano malante que es por culo! En primer lugar, no me llames Pepi, que somos de la misma promoción. Y en segundo, estos días a mí no me gustan, hombre. A mí me gusta el trabajo. Pero bueno, por lo menos podemos ver el vídeo de la mani del 18N. ¿Qué me estás contando de mani del 18N? ¿Eso qué es? La del 18 de noviembre de Jusapol, tío. ¿El Jusapol y eso qué es también? Lo de la equiparación salarial ya, entre nosotros y la Guardia Municipal y los mozos. ¡Ay, otra movida esto de un movimiento en que se junta policía con la Guardia Civil! ¡Tal le harían parda, ¿no? Otra vez igual, ¿no? Sí, otra pérdida de tiempo. No, esta vez los políticos no están escuchando, que fue gente y todo. ¡Que no están escuchando! ¡Porque cuatro pelagatos! ¡Ahí no se mueven ni Dios! ¿Cuatro pelagatos? ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Mis abuelos en el año 78, que eran policías y guardias civiles, acabaron en la puñetera cárcel, ¿sabes? ¡Por estos movimientos! ¡Así que esto es una puñetera mierda del Estado para ellos! ¡Ney, ney, 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 ney! ¡Eso no vale para nada! Pues tú sí que vales para algo. Dino Cop. A ese policía que le importa una mierda una manifestación. Este episodio es completamente ficticio. Los dinosaurios están extintos desde hace mucho tiempo y todo el mundo lo sabe. En caso de resquemor, consulte con Jandro Lion y suscríbase. Bueno, venga, Jandro, vamos a ponernos serios. Toca ponerse serio. A ver, ha llegado a los oídos del canal que un compañero de Jusapol llamado Chema está teniendo problemas y le han abierto un expediente debido a que en los premios Princesa de Asturias se posicionó enfrente del rey y sacó una pancarta de equiparación salarial ya. A ver, está claro que, por lo menos eso es lo que nos ha llegado a nosotros hasta la fecha, ¿vale? No vaya a ser que sea por otros motivos y tal, pero hasta la fecha ha llegado eso. Está claro que desobedeció una orden directa de quitar esa pancarta de equiparación salarial. Pero él con sus santos huevos, su valor y su coraje, ¿vale? Mostró ese apoyo a Jusapol y a la equiparación salarial, luego luchó por los intereses de muchos policías. Y de todos sus compañeros. Por lo tanto, yo espero y solicito públicamente, dentro de mi pequeña humildad, ¿no?, que ojalá acabe archivado este procedimiento. Si no acaba archivado y esto va a más, pues oye, va a dar un juego en el canal del copón, ¿eh? Sí, vamos a tener que empezar a hablar de libertad de expresión. Y de miedos dentro de la policía, y de cómo se cubren las espaldas ciertos jefes, y de medallas, y de bla 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 bla. ¿Vale? Porque al rey no le sangraba la vista, ¿eh? No le sangraban los ojos por ver ahí un letrerito de equiparación ya, ¿vale? Que por cierto, le tenemos respeto. Él menos, yo le tengo más. Él de vez en cuando hace alguna crítica jodida en su canal. Que me busque las castañas. Tarjetosa. Sí, efectivamente vimos un peligro inminente hacia Albert Rivera. Menos mal que le protegieron los agentes de seguridad que llevaba. Por supuesto, Miguel Ángel Revilla también pasó mucho miedo ante la actitud de Jusapol. Y bueno, esas manos iban a cortar el cuello del rey. Menos mal que hubo un protocolo de actuación en el que el rey se pudo salvar y se metió en el teatro Campo Amor. Jusapol, equiparación. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. Suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. ¡Dando caña en el canal! ¡Jandro! ¡Jandro la...